Lo venimos trabajando hace mucho tiempo, desde hace 6-7 meses viajamos con la subsecretaria y con Fila Orán para poder soñar con esta posibilidad que hoy es una realidad. Pero esto se debe exclusivamente al esfuerzo de la Municipalidad de Orán. Baltasar, un genio, realmente de los pocos funcionarios o intendentes ejecutivos, todo lo que se comprometió lo está cumpliendo, y así que vamos a tener un evento de altísimo nivel. Estamos cumpliendo con nuestra política deportiva, que es precisamente eso, que Salta Básquet nos sea un motivante, un elemento que nos permita que los chicos que no saben qué deporte hacer, hagan básquet. Y después que se incorporen al sistema, porque un chico dentro del deporte es nuestro lema. Entonces, Salta Básquet es lo que nos está permitiendo hoy, con un 70-80% de jugadores salteños, competir en la segunda categoría del básquet argentino. Con eso, para nosotros, está altamente cumplido el objetivo. Yo no soy mucho de hablar cuando no tengo la gestión que respalda. Y esto es una forma de saber que cuando nosotros gestionamos y decimos queremos que el interior se integre, queremos que todo Salta sea hincha de Salta Básquet, es una realidad. Y que no termina solamente en palabras, sino que cada cosa, que cada política deportiva que esta secretaría informa, la cumple. La verdad que es una gran alegría, ¿no? Una gran responsabilidad también recibir este espectáculo. Sabemos que Salta Básquet es un equipo profesional que realmente viene trabajando muy bien de manera local, y recién lo escuchábamos a Phil, que tenga como objetivo jugar en el interior es un desafío, y bueno, nosotros lo abrazamos a esto, comenzamos una obra de refacciones en un polideportivo, tenemos un polideportivo bastante grande, te diría, pero bueno, necesitaba refacciones, así que bueno, nos hemos propuesto refaccionarlo, no solo para este espectáculo, sino para otros más, y bueno, vamos a poder tener dos fechas este año. Sabemos que un montón de localidades quieren llevar este espectáculo y demás. Nosotros tenemos la dicha de tener la infraestructura, la verdad que también fue una decisión política que hemos tomado con todo el equipo de deportes de la municipalidad. También nos están ayudando muchísimo los clubes que juegan al básquet y que estaban ansiosos con esto, y bueno, vamos a poder disfrutar ahora el 24 y 27 de noviembre con dos fechas muy importantes, y esperemos traerle suerte al equipo.